Pues la principal diferencia entre acuerdo y decreto es que el acuerdo es específico y es una regla que expide en este caso el titular del Ejecutivo para normar funciones administrativas de las instancias subalternas. Y el decreto es de carácter administrativo, pero en lo general, como el acuerdo es específico, se requiere única y exclusivamente, en este caso, porque así lo reza el contenido, a la tramitología de permisos, una especie de ventanilla única. Cualquier proyecto, incluso los considerados como de seguridad nacional, pues necesita una serie de permisos, se hace un proyecto ejecutivo, se solicitan los permisos y se inicia la obra. Aquí se está agilizando el trámite. La autoridad administrativa va a acudir ante la CONAGUA, por ejemplo, a solicitar el permiso. Y la CONAGUA puede otorgarle una autorización provisional y tendrá hasta 12 meses para otorgar una autorización definitiva. Si en ese plazo no cumples, pues se tienen que detener los trabajos. Aquí hay un ejemplo en Zacatecas. Hay un hospital de la mujer de Fresnillo que no está en funciones porque le hacen falta unos permisos precisamente de la CONAGUA y otro de la COFEPRIS. Funcionó de manera emergente durante la emergencia de COVID, creo que son 45 camas. Tiene 3 años que se terminó la construcción y no ha podido entrar ahora en funcionamientos como Hospital de la Mujer. Ya con este acuerdo, ayer convinieron el gobernador y SOE que va a iniciar funciones antes de que termine el año, ya va a funcionar como Hospital de la Mujer y en tanto se siguen haciendo los trámites. Eso va a pasar con la construcción, por ejemplo, en Tijuana del viaducto del segundo piso fronterizo, que está catalogado como una obra estratégica nacional, pero no se afecta el derecho a la transparencia.